arrancamos una nueva edición de La Señal Boxeo. Mi nombre es Federico Bisser y vamos a repasar este mes de septiembre que nos dejó grandes peleas. Lo anunciábamos la edición pasada. Peleaba Rebeco. Finalmente Rebeco se ganó esa chance mundialista. Va a pelear por el título mosca de la FIBA ante Donny Nietes. Y tuvo que trabajar y mucho. Tuvo que boxear y mucho para ganarle a Nantapech. Bueno, el de Mendoza lo hizo y lo hizo con corazón, con boxeo y sobre todo con la cabeza. Se ganó esa chance, así que el boxeo argentino tendrá a finales de este año o a principios de 2018 a Juan Carlos Rebeco, al Cotón Rebeco, peleando por un título mundialista, por una chance mundialista. No le fue tan bien, fue al Chocolatito González. Rumbisay lo sacó en el cuarto asalto, lo noqueó en el cuarto round. Por primera vez en su carrera, Román González, con 30 años, fue noqueado. Despejó absolutamente todas las dudas que habían quedado de la primera pelea, que la habían robado, que no la habían robado. Bueno, finalmente el tailandés demostró por qué se quedó con ese cinturón y noqueó al nicaragüense. Habrá que ver el futuro, lo decíamos, si Chocolatito González perdía, tenía que analizar muchas cosas. Bueno, habrá que ver si baja o no de categoría, si se quedará en Supermosca, lo cual no creo, porque la mano de los Supermosca es mucho más pesada. Lo ha notado, lo han noqueado, es un dato no menor, lo han noqueado por primera vez en su carrera. Tendrá que ver si sigue o sigue. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque dejó entender Román González que está analizando el retiro. Sí, está analizando el retiro de Román González. Ha perdido sus últimas dos peleas, le han sacado el invicto a Rumbisay, le sacó el invicto, le ganó por segunda vez y Román González analiza el retiro. Esto no quiere decir que lo que haya hecho en toda su carrera Román González no haya sido bueno. Es un extraordinario boxeador, múltiple campeón mundial. Pero lamentablemente las carreras se terminan y lo va a analizar. Lo que sea mejor para él, dice que necesita más tiempo con su familia, con sus hijos, que le ha dedicado mucho al boxeo. Así que la decisión que tome será la correcta seguramente. Y también hemos tenido la pelea del año, que fue la de Golovkin contra Saúl El Canelo Álvarez. Prometieron y cumplieron, no defraudaron, se dieron por todos lados. Se pegaron por todos lados de principio a fin. El Canelo Álvarez arrancó bien, emparejó Golovkin, pasó al frente Golovkin y sobre el final de la pelea, cuando parecía que el Canelo no tenía piernas, no tenía aire, bueno, lo remontó. Mi tarjeta, 114-114, empate. Los últimos tres rounds, los rounds de campeonato, se los di al Canelo Álvarez. La tarjeta oficial, a pesar de que una fue verdaderamente bochornosa, que dio 8 puntos arriba al Canelo Álvarez, terminó dando empate. Fue una pelea redonda, fue un negocio que cerró absolutamente por todos lados. Primero desde lo monetario, desde lo económico, y después desde lo estrictamente boxístico, porque a los fanáticos le ha gustado muchísimo, tanto a los de boxeo como en general, a aquellos que se han enganchado con la pelea, les ha gustado mucho. Así que hay dos cosas que se aseguró. Primero, lo monetario, lo económico. Y segundo, la revancha. Seguramente habrá una revancha el año que viene entre Golovkin y el Canelo Álvarez. Pasamos a lo que viene, porque se viene otro argentino por otra chance mundialista. El 14 de octubre vuelve el Huracán Narváez ante Nikolai Potapov, un ruso. Irán en pelea eliminatoria al título gallo de la Organización Mundial de Boxeo en manos del sudafricano TT. Para conocer un poco más, vamos a repasar algunas de las características que tiene este ruso, que viene invicto en 18 peleas, que ha ganado 17, ha empatado una y tiene solamente 8 knockouts. Menos de la mitad de sus peleas ganadas han sido por knockout. Es un boxeador de estilo europeo, pelea bastante erguido, no tiene esa explosividad como sí la tuvo, por ejemplo, Naoya Inoue cuando lo noqueó a Narváez en el segundo asalto en Japón. Pero tiene firmeza, tiene contundencia, es un boxeador pesado, es un boxeador fuerte, como cualquier ruso, como cualquier kazajo, ese estilo tiene. Ahora,
hay que tener, el huracán tiene que tener cuidado con un par de manos del ruso. La primera es el jab. El ruso utiliza siempre el jab para abrir la defensa rival y para entrar con sus combinaciones. Una de sus combinaciones preferidas, sin dudas, es el 1-2, finalizando con el recto de derecha. Narváez tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, si Narváez está bien físicamente y tiene esa agilidad para esquivar el jab del ruso, bueno, es probable que empiece a dominar la pelea desde ahí, que se le puedan abrir otras opciones. Pero atención, porque el ruso también tiene muy buen movimiento de cintura y de cabeza. El huracán en los primeros rounds, recordamos que la pelea es a 12 rounds, en los primeros rounds tendrá que evaluar el tiempo y la distancia para que no se le pase mucho tiempo y entrar en pelea rápido. Es fundamental que el huracán Narváez entre rápido en pelea para dominarlo y que no quede ninguna duda de una posible victoria. Ahora, como decíamos que tiene un muy buen jab, el huracán siendo zurdo tiene que tener siempre la guardia alta. Nunca tiene que bajar su mano derecha, que es donde va a entrar el jab. Otra mano que le puede complicar la pelea al huracán Narváez es cuando se empiecen a fajar, porque al ruso le gusta fajarse y el huracán sabemos que también va al frente, es ese cross de zurda del ruso que para finalizar la combinación le puede doler y mucho a Narváez. Narváez tiene que tener mucha movilidad, repito, tiene que estar muy bien físicamente, porque él mismo lo decía, el boxeo hoy en día se basa mucho en estar bien físicamente. Narváez va a subir al ring con 42 años, su rival 27. Tiene que suplir esa diferencia. En parte va a ser con la experiencia que tiene Huracán, que es múltiple campeón mundial y que desde que perdió con Naoya Inoue, que volvió a la categoría gallo y que ha ganado todas sus peleas en gallo. El Huracán ha dicho que se siente muy bien, que se siente cómodo, que da bien los 53 kilos y medio y que se siente fuerte, muy fuerte en ese peso. Está muy confiado y él sabe que es una de sus últimas chances si quiere nuevamente conquistar un cinturón a nivel mundial. Recordamos entonces, 14 de octubre, el Huracán Narváez estará peleando en el Estadio de Obras ante Nikolai Potapov. Además, esa misma noche van a estar peleando Erislandy Lara. Atención, porque estará contra Gaulla y defenderá todos sus títulos. O sea que la noche del 14 de octubre tendremos dos grandes peleas. Seguramente las podremos ver las dos por la diferencia horaria. Y atención, atención, porque les voy a dejar dos fechas, así que anoten que van a ser dos peleas en los pesados muy, pero muy buenas, que las vamos a estar analizando más en profundidad en la próxima edición de La Señal Boxeo en el mes de octubre. La primera será Anthony Joshua, que viene de ganarle a Klitschko ante Kubrat Kalev. Va a defender sus títulos Joshua. Atención con eso, será el 28 de octubre. Tomen nota. Y el otro reinante de los pesados estará compitiendo una semana después, el 4 de noviembre. Deontay Wilder, titular del Consejo Mundial de Boxeo, irá ante nada más ni nada menos que una de sus mejores pruebas, de sus más importantes pruebas, ante King Kong Ortiz. El cubano Luis Ortiz intentará arrebatarle el título del Consejo Mundial de Boxeo. Esas serán peleas que analizaremos la próxima edición de La Señal Boxeo, pero atención porque se puede dar en 2018 una unificación en peso pesado. Recordamos entonces 14 de octubre, Umar Narváez ante Nikolai Potapov. Esto ha sido todo del mes de septiembre en La Señal Boxeo. Mi nombre es Federico Visser y nos estaremos encontrando la próxima edición. Un abrazo.